Amigos, continuamos al mediodía. Estamos conversando con Indira Urbaneja, analista político. Antes de irnos a la pausa, mi compañera Jessica Vallenilla le dejaba a Indira una pregunta. Sí, Indira, te comentaba si en esas informaciones que estás manejando, en esas conversaciones que se están llevando a cabo entre Nicolás Maduro y la plataforma unitaria, ¿se está discutiendo realmente una observación internacional y unas verdaderas condiciones electorales para un posible adelanto de presidenciales en Venezuela? Sí, fíjate que todavía está en veremos, ¿no? El tema de unirse a México, pero entiendo que está muy cerca de... No se ha hablado todavía porque les tengo que confesar que la mayoría de los temas que se han venido tocando desde que se inició este mecanismo ha sido más bien hay negociaciones alrededor de la agenda social, lo que llaman la mesa social, el tema de recursos, algunas negociaciones políticas como las que hemos visto, porque hay que decirle la verdad a la gente. Cuando se le quitó la sanción a Erin Malpica y cuando estos temas que han habido con los sobrinos de Cilia Flores, esas no son cosas de las cuales la oposición ha estado ajena. Lo que pasa es que no se dice porque el costo político es muy alto. Creo, entiendo y espero como venezolana que a partir de ahora la conversación y la negociación entre gobierno y oposición se den en torno a las condiciones electorales, porque además es el único espacio donde la oposición podría alcanzar estas condiciones. Es decir, en un escenario normal de que yo ciudadano voy a ir al CNE y voy a llevar una serie de requisitos para cambiar algunas reglas de juego, eso no lo veo muy factible. El único espacio de presión que siguen siendo las sanciones y que sigue siendo el papel de Estados Unidos de por medio, es la única carta que hoy día tiene la oposición venezolana para lograr mejores condiciones políticas. Además, yo creo que una de las cosas que ahí se deberían de tocar es el tema de las inhabilitaciones, porque también está inhabilitado Enrique Capriles, también están inhabilitados, bueno, otros actores del panorama nacional. Una elección realmente legítima, realmente democrática, no debería tener una lista larga de inhabilitados. Pero no sé si el gobierno esté dispuesto a quitarle la inhabilitación a dos personas que yo creo que son muy difíciles para el gobierno. Es más fácil quitarle la inhabilitación a María Corina que a Juan Guaidó y a Leopoldo López, por ejemplo. Bien, ya nos queda poco tiempo del dispuesto para esta conversación. Y a mí me queda como conclusión que el gobierno tiene una jugada magistral en sus manos, adelantando Totalmente. Las elecciones, porque le dice a la comunidad internacional, a mí me toca irme en el 24, pero si tú quieres que la salida de la crisis sea electoral, bueno, aquí tienes elecciones en el 23. ¿Sí? Es más, mándame los observadores. ¿Por qué? Porque va a conseguir ese saco de gatos que se llama la oposición venezolana, Totalmente. Donde Leopoldo pareciera que es del mismo partido de Guaidó, pero quiere acabar con Guaidó, donde Capriles se pelea con Leopoldo, donde Julio Borges piensa una cosa y Capriles otra, donde Henry Ramos Ayub está de un lado, Manuel Rosales del otro, no terminan de ponerse de acuerdo, quieren incluir al CNE, lo cual va a hacer que María Corina se lance por su lado y puede ganar Nicolás Maduro sin necesidad de hacer trampa. Perdóname que haya contestado por ti, pero estoy en lo cierto. Perdóname que haya contestado por ti. Sentí que estaba viendo un espejo mío. Ahora, ese es el escenario. Hay posibilidades de que exista, yo sé que tú no eres bruja, eres analista político, de que la población le pueda caminar por encima de eso y aparezca el tan ansiado outsider. Es el escenario, el timing está para eso. Digamos que esto es un poco la Venezuela del 98 en el sentido de que la gente está buscando algo diferente. Están todas las condiciones dadas para que aparezca un outsider. Ahora tenemos que tener claro, no siempre un outsider nos puede garantizar el mejor de los caminos. Tenemos la historia, está plagada de outsiders que han sido muy malos para la historia. Tuvimos un outsider en el 2000, Francisco Arias Cárdenas. Gracias, pero tú sigues correspondiendo por mí, ¿viste? Digo yo, no sé, estoy leyendo. No, ciertamente. Tú eres más analista que yo. No, aquí no es un problema de analista, no. Pero lo que pasa es que vemos que el escenario está tan complicado. Totalmente. Y que uno dice, la oposición va a terminar teniendo la culpa de mantener al régimen. Pero ¿y no se pudiera presentar este escenario, por ejemplo, de que gente seria dentro de la oposición, porque la hay, no todos están hacia el otro lado, correcto, de que no estén de acuerdo con esa, y no voy a decir un nombre en específico, porque no puede ser una, puede ser varias personas, que no estén de acuerdo con lo que se decida el G4, por ejemplo, y lance su candidatura, estaría en manos del pueblo de Venezuela. Y no necesariamente Totalmente es que perdería porque están regados los votos. Yo me voy a concentrar en esta persona y le pudiera ganar al régimen de Nicolás Maduro, siempre y cuando sea una elección limpia.
Los votos ganadores están en ese 60% que precisamente no quiere. Mira, ¿cómo están los números ahorita? El chavismo conserva un 19% duro y la oposición conserva un 20%. Súmalos y réstalos y multiplícalos, eso es un 40%. Los votos que van a decidir una elección presidencial están en mi 60%. Ese 60% que no quiere nada con ninguno de estos bloques y que no se identifican con ninguna de las caras del conflicto. Es decir, que saliendo una cara renovada, saliendo una persona que quizás puede ser un insider también, puede ser alguien que de verdad está de la política, como bien tú dices, porque también hay políticos serios y que merecen la pena la oportunidad. El tema, la pregunta en realidad sería es, ¿tendrán el valor de confrontar estos bloques tradicionales de poder? ¿Tendrán los recursos? Porque además les cuento algo, hacer política en estos momentos en Venezuela es un tema de muchísimo dinero. Entonces yo creo que lo que le falta a ese outsider o ese insider, creo que sería valentía y mucha plata. Termina el tiempo y estos temas dan para cortar mucho, así que volveremos a consultar. No, me tienen que volver a invitar. Así es, así lo haremos. Muchísimas gracias, Indira, gracias, por tu Indira. Tiempo y por estar con nosotros en esta parte del programa. Muy amable. Vale, un beso. Saludos. A los dos. Cuídate mucho. Gracias. Indira Urbanés, amigos, ustedes la acaban de escuchar. El plato electoral está sirviéndolo Nicolás Maduro. El problema es cómo nos lo vamos a comer, porque puede venir envenenado. En manos de ustedes, los ciudadanos, siempre lo digo, aquí vamos a repartirnos las culpas por igual, no es solamente la dirigencia política. Lo que pasa es que también, como dice la canción aquella, la cultura popular tiene amigos a montones y entre ellas se colean los zorros y camaleones. Mm. Ok, ahí puede haber cuatro zorros camaleones dándoselas de outsider y todos saben, mire, ahí nos conocemos todos. Pero usted mismo se acaba de responder, ahí nos conocemos todos. No, pero todos. ¿Qué le voy a decirlo con nombre y apellido? Espérate. No, pero lo si digo quiere, por lo la digo gente. Con nombre y apellido, usted se pone rojito. No. Ahí lo digo el ciudadano ya mire, por ahí por el chat lo escriben a cada rato, que ya están cansados, que ya saben quién es quién, que no sé qué más, que bueno, en manos del ciudadano. Por eso insisto, en manos del ciudadano. Pero no va a dar tiempo de unas primarias si no se ponen de acuerdo y cuando lo elijan por consenso entonces van a decir que fueron las cúpulas podridas. Amigos, vamos a hacer una breve pausa. Al regreso tenemos más información para ustedes. Quédense con nosotros al mediodía. Ya venimos.